Muy bien, vamos a empezar esta segunda mesa de la mañana. Hoy día me toca estar todo el día en la moderación, por suerte. Esta mesa de la mañana, como comenté ayer, porque en el instituto y particularmente en el proyecto estamos convencidos que es fundamental que podamos establecer la mayor cantidad de diálogos posibles entre la academia y el Estado. No solo porque el Estado necesitaría tener mayor y mejor evidencia para tomar sus decisiones de política, sino también para que del lado del Estado pueda decirnos por dónde van las necesidades en las que la academia podamos ofrecer algún tipo de información y que pueda ayudar a contribuir finalmente a este bien común que nos une, por lo menos a quienes estamos alrededor de la Mesa Verde, que es nuestro interés por la mejorar la empleabilidad, mejorar la educación, siempre un marco y un entorno de aquellos que están más en situación de desventaja. Y particularmente para esta población indígena, de la cual ya hemos discutido en la primera parte de la mañana, creo que muy intensamente y muy interesante además. Esta mesa nos acompañan para contarnos un poco la visión del Estado Elizabeth Cornejo, que es la directora general de promoción de empleo del Ministerio de Trabajo, promoción de empleo, es economista, tiene una maestría en gestión de políticas públicas, tiene más de 10 años en el cargo, así que sabe todo lo que pasa con la promoción del empleo. Ha representado al Ministerio en diversas formas y diversos foros y es miembro del directorio de diversas organizaciones vinculadas al tema. Nos acompaña también Fernando Bolaños, que es bachiller en Ciencias, Convención de Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, unos estudios de maestría en políticas educativas de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Tiene una larguísima experiencia en el tema de diseño, gestión y evaluación de proyectos educativos. Actualmente es viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, un viceministerio muy importante. Confieso, Fernando, que ayer a la hora de contar la agenda tuve un lapsus, creo yo, acorde a la mesa, porque dije que ibas a estar acá y va a estar acá el viceministro de Educación Superior. Entonces, creo que el lapsus vale la pena de la conversación, por lo menos. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por invitarnos a este seminario a participar y por especial encargo de nuestro viceministro, que por agendas de trabajo no pudo estar el día de hoy aquí con ustedes. Yo quiero comentarles de que para nosotros como Ministerio y en especial desde el despacho del viceministro Edgar Quispe, él estaba muy preocupado con lo que decía al inicio de la presentación, de que la academia y las investigaciones vayan de la mano con las necesidades que requiere el Estado, tanto para la formulación de políticas públicas como para el diseño de instrumentos que nos permitan operacionalizar estas políticas públicas. Si bien es cierto el tema de los pueblos indígenas, educación superior, empleabilidad y emprendedurismo son temas, como vimos en el inicio de la reunión de la mañana, temas que están en un avance y un proceso de investigación, inclusive necesitamos mucho más evidencias, mucho más claras que nos ayuden, pero sí tenemos algunos indicios e indicadores con los que van. En el Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, se han definido políticas nacionales de empleo y de trabajo. Esto se aprobó y tenemos aprobado estas políticas desde el año 2011 y estos están diseñados en ejes estratégicos que son el de empleo, de empleabilidad, emprendimiento, equidad, espacio y entorno. Tenemos 6 políticas generales, tenemos 28 políticas específicas y 134 estrategias. Y sobre el eje de equidad, que este es el tema del cual estamos el día de hoy, el objetivo específico que es promover la igualdad de oportunidades y de trato, así como la no discriminación en el mercado de trabajo. Y dentro de esta política de equidad, también tenemos unas estrategias que están definidas a promover la inclusión en el mercado de trabajo de grupos sociales en situación de vulnerabilidad
eliminando las barreras discriminatorias de hombres y mujeres, con discapacidad, adultos mayores, poblaciones indígenas, afrodescendientes, entre otros. Sí tenemos una política desde el Ministerio para atender a esta población. Si estos son los marcos normativos, en el Ministerio se han implementado las ventanillas únicas de promoción del empleo, que es una estrategia de la promoción del empleo donde en un mismo lugar se ofrecen y se concentran los servicios para atención al ciudadano. Se concentran 12 servicios de atención al ciudadano. Porque antes estos servicios estaban totalmente dispersos, hoy están concentrados en un mismo espacio. Y tenemos como transversalidad a todos los servicios, todos los temas de poblaciones distintas a las cuales atendemos. Obviamente estamos en el proceso también de poder atender dentro de esta transversalidad algunos sectores que estén orientados y dirigidos especialmente para este grupo de personas. Y me parece muy interesante, por ejemplo, el tema de poder tener, que estaba pensando que en el tema de la ventanilla única de los consultores en las regiones donde se necesita que tengan, sean bilingües los consultores para que podamos atender a la población con una mayor facilidad, creo que es un reto que en el Ministerio tenemos que tener. Lo he tomado nota y lo vamos a tratar de poner en práctica en la medida de lo posible. Pues esta ventanilla única de promoción de empleo tiene 12 servicios, como digo. Un primer servicio muy importante que es la bolsa de empleo, es que funciona, si bien es cierto para el mercado urbano, porque es la intermediación entre las vacantes de las empresas y las personas que están buscando un empleo. Lo que hace el Ministerio es vincularlos y para que la persona pueda encontrar un empleo. Este es un servicio, todos los servicios del Ministerio son totalmente gratuitos y funcionan en todas las ventanillas únicas a nivel nacional. Y con este servicio ayudamos a las personas que donde no tienen información de dónde están esas vacantes de empleo, ayudamos a encontrar un empleo, pero también a las empresas les ayudamos a reducir su costo de búsqueda personal para que puedan tener los empleados de acuerdo al perfil que ellos necesitan. El segundo servicio es la asesoría para búsqueda de empleo, es decir, a la persona que está buscando un empleo pasa por unos talleres de las cuales se les explica, perdón, las cuales se les explica cómo entender una entrevista, cómo elaborar un currículum vitae y todas las técnicas de comunicación de que puedan tener sus redes, lo que comentábamos, que las personas están haciendo las redes en la cual para que puedan encontrar un empleo, que eso es un tema muy importante. Toda esa información se le da a la persona para que tengan lo que sí, veíamos que las áreas urbanas tienen más información versus las otras personas que no tienen información. Con este mecanismo tratamos de ayudar a reducir esa brecha. Pero también nosotros descubrimos de que en los jóvenes principalmente nos comentaban de que ellos tenían problemas cuando iban a una vacante de empleo, decía que ellos les piden muchos papeles en las empresas. Y uno de sus principales papeles es, por ejemplo, el tema de los antecedentes policiales. Y el antecedente policial es un documento que cuesta. Y lo tanto los jóvenes que tienen menos escasos recursos no cuentan con el dinero necesario para obtener este servicio. Entonces el Ministerio ha suscrito un convenio con el Ministerio del Interior y hace 2 años implementamos un piloto en la cual a los buscadores de empleo que van a la bolsa de empleo son jóvenes y necesitan este servicio, el Ministerio les expide gratuitamente este servicio. Ha sido articulado en las bases de datos de ambos ministerios. Hay un policía en la cual verifica que el dato está ahí, entonces sale el joven con el Ministerio con un currículum, con su expediente académico y de trabajo y los antecedentes policiales para la búsqueda de empleo. Este es un mecanismo que ya ha venido funcionando en 3 ciudades como piloto, nos ha ido muy súper bien. Estamos tratando de ver también cómo ampliamos a nivel nacional para este servicio para ayudar a la población, que es un mecanismo muy interesante. Luego tenemos otro servicio de empleo temporal. Este servicio de empleo temporal es que ayudamos a través del concurso de proyectos de infraestructura básica, social y económica, se brindan empleos temporales. Este servicio se brinda a través del programa Trabaja Perú. Y la población objetivo son jefes de hogar y a través de los estudios, de los proyectos que proponen las entidades en las regiones, se concursa y gana el empleo. El otro servicio es el servicio de capacitación laboral. Este servicio de capacitación laboral incrementa los niveles de empleabilidad con el objetivo de mejorar la inserción y la productividad laboral de los buscadores de empleo.
Es decir, este servicio se brinda a través de entidades de capacitación de reconocido prestigio y se brindan a través de los dos programas de capacitación que tiene el Ministerio, que es el programa Jóvenes a la Obra y VAMOR. Luego tenemos otro servicio que acabamos de implementar acá hace un par de años, que es el servicio de certificación de competencias laborales. Sabemos que hay muchas personas que perdieron una ocupación en el puesto de trabajo y que no tienen ningún certificado que lo acrediten como tal. Por ejemplo, las personas mayores que son expertos cocineros, pero que no tienen un reconocimiento. Entonces, a través de este servicio, se ha implementado toda una infraestructura y un mecanismo que la certificación laboral no la da el Ministerio. El Ministerio elige y acredita a instituciones que van a certificar y van a ser evaluadoras, les da los requisitos y los parámetros cómo tiene que hacer la evaluación y la entidad es la que certifica previo proceso de una evaluación escrita y una evaluación de desempeño en dos situaciones, en una situación real de trabajo y en una situación simulada de trabajo. Y así al final el joven, la persona puede contar con ese certificado que lo acredite como tal. Hemos tenido evidencia de que por resultados de estas certificaciones las personas logran mejorar la empleabilidad e inclusive logran incrementar sus ingresos. Luego otro servicio muy importante es el servicio de orientación vocacional e información ocupacional. Este servicio está dirigido principalmente a los jóvenes de cuarto, quinto y secundaria. Además, este servicio ha sido repotenciado porque la idea de este servicio es que a través de diferentes tests que se le tomen a los jóvenes y a través de sus habilidades y sus intereses se les pueda orientar qué carreras puedan estudiar, sean carreras profesionales, sean técnicas o algún otro oficio. Pero la mayor innovación de este servicio es de que se le enseña al joven a construir su trayectoria de vida. Cómo eso se ve más adelante, no solamente en el hecho de hoy qué cosa voy a decidir estudiar, sino cómo ellos van a plantear esa trayectoria de vida, que creo que es muy importante en estos tiempos que creo que los jóvenes no logran visualizar tan claramente. Para esto se han implementado muchos servicios, se han implementado pruebas, hay una plataforma virtual inclusive en la cual puedan tener información los jóvenes para tomar estas mejores decisiones. Porque aquí lo importante es, de esta decisión que el joven va a tomar, es lo que hoy el mercado va a demandar más adelante. Porque vemos que actualmente la brecha de lo que piden los empresarios no se encuentra oferta en el mercado. Entonces hay deficiencias de profesionales, sobre todo en el lado técnico, como bien explicaban los panelistas, y entonces por este lado habría que orientar al joven. Otro servicio que tiene el Ministerio es el servicio de orientación para el emprendimiento. Este servicio de orientación para el emprendimiento consiste en que en la página web del Ministerio tenemos un icono en el cual es el sistema de información georreferenciado para el emprendimiento, donde uno puede entrar a este sistema y si uno quisiera poner algún negocio, puede hacer su diagnóstico de mercado, qué es lo que va a pasar con el negocio, con la idea de negocio que él tiene. Entonces, por ejemplo, uno decide entrar, este plan, esta información está referenciada a nivel nacional, en la cual uno si decide poner un negocio, por ejemplo, una peluquería en el cruce de la avenida Salaverry con Domingo Cueto, y yo puedo poner una peluquería, le puedo preguntar al sistema, alrededor de 200 metros cuadrados de esta peluquería, ¿cuántas peluquerías hay? Y el sistema me arroja cuántas peluquerías hay. Pero además me dice cuál es el volumen de ventas. Pero adicionalmente también me dice cuál es le puedo preguntar al sistema, es la población. ¿Qué población es la que vive ahí? ¿De cuántas edades? ¿Son hombres o mujeres? Y con lo cual me permite determinar, me da información de un indicio de que cómo va a ser mi mercado a la cual yo me puedo orientar. Es un servicio totalmente gratuito que está en acceso ahí en la página web del Ministerio y se ha hecho en alianza estratégica con el Instituto Nacional de Estadística, que está a disposición de todos los ciudadanos. Luego tenemos el otro servicio, que es la capacitación para el emprendimiento. Esta capacitación para el emprendimiento, que también se busca de que las personas que quieran iniciar un negocio pasen por talleres de capacitación, y aquí estamos diferenciando diversos aspectos para el ámbito urbano que para el ámbito rural. En el ámbito urbano,
Está principalmente dirigido para ayudarles a elaborar la idea de negocio, que permita tener su plan de negocio, que implementen el negocio y los acompañamos por un tiempo dando asistencia técnica para que el negocio sobreviva y se mantenga. Y en el ámbito rural es algo diferente, se les da en capacitaciones en los temas y en las ocupaciones que demanden en esa ciudad, y ya más adelante les puedo comentar un poco más en detalle. El otro tema es el servicio para los migrantes. Si bien es cierto, según los últimos estudios de la Encuesta Nacional de Juventud, si bien es cierto, la población peruana ya no está migrando tanto, pero todavía migran. Lo que el Ministerio está con este servicio, lo que pretende decirle a la persona que va a migrar es que migre, pero que esté totalmente informado, que no migre a ciegas, para que no sea objeto de trata y de estafa por parte de las personas. Que sepan de cuál es la situación económica del país de destino, a dónde van, y si ellos a pesar de eso desean migrar, que puedan migrar, pero que además sepan que hay una embajada, que hay un consulado, que hay asociaciones de peruanos en el país de destino para que se puedan comunicar y no puedan ser víctimas de cualquier otro servicio. Pero adicionalmente, este servicio de migrante también orienta a los peruanos que están fuera. Hay una plataforma virtual en la página web del Ministerio donde están todos los servicios del Ministerio. Una plataforma en la cual el peruano que está viviendo en el extranjero fuera y quiere retornar al Perú en los próximos 6 meses, a través de este mecanismo les ayudamos a conseguirlo. Pero también, como estamos viendo que últimamente, a raíz de la crisis en la Eurozona fundamentalmente, de España principalmente, están retornando muchos peruanos. Entonces, también la preocupación del Ministerio es de que las familias de los peruanos que envían remesas acá al Perú, y producto de la crisis probablemente las remesas van a ir disminuyendo. Entonces también se van a volver en una población que luego el Estado tenga que meter entonces. Lo que el Ministerio está diseñando un programa y vamos a sacar un piloto para atender a esta población a través de un programa que se va de un piloto que se va a llamar el servicio, a través de un concurso de negocios, ayudarlos a hacer emprendimientos a estas personas, a los peruanos que ya han retornado y que tengan un capital, y a las familias de los peruanos que reciben remesas que van a ser partícipes de este beneficio. Esto se va a lanzar próximamente. También el otro servicio que tenemos es servicio de información del mercado de trabajo. Aquí se le da información de cuál es la situación del mercado laboral en el Perú, cuáles más son, deberíamos tener información de cuáles son las ocupaciones más demandadas. Estamos en todo este proceso de recoger información desde el sector privado, porque es nuestro aliado estratégico, y estamos recogiendo del sector industrial para saber cuáles son las demandas de ocupaciones en los próximos 6 y 12 meses, para que en virtud de eso podamos hacer que la capacitación que se da a través de los diferentes programas del Ministerio sea la pertinente y que la demande el mercado, ¿no? Y que no, como necesitamos ahora, en las cuales nos dicen de que la sector minería se están robando técnicos de mando medio en las diversas instancias, en el sector industrial también falta mano de obra. Entonces, como responsabilidad del Estado, estamos tratando de investigar en el muy corto plazo, a través desde que los mismos empresarios nos digan cuáles van a ser esas ocupaciones. En el mediano plazo estamos tratando de, en una alianza con la OIT, estamos tratando de tenemos un modelo econométrico que nos permita determinar en el mediano y largo plazo cómo va a ser la evolución de las ocupaciones y por ramas de actividad económica, para tener con mayor precisión. Y esta información luego poderla compartir con el Ministerio de Educación, que es nuestro principal aliado estratégico para conseguir estos temas. Y en el acercamiento empresarial, que es el otro servicio que tiene el Ministerio, es el último servicio, en acercamiento empresarial es este que le decía, nos acercamos a las empresas para conocer cuáles van a ser sus demandas, pero también que nos digan cuáles son sus plazas vacantes el día de hoy. Y en virtud de eso podamos reconstruir y hacer mejores, más pertinentes nuestros servicios. Pero también quisiera comentarles de que con el Ministerio de Educación se viene trabajando una propuesta de créditos educativos para las personas que quieran estudiar carreras técnicas o carreras universitarias, a fin de que sea un instrumento más para que puedan los jóvenes de cualquier condición, de cualquier raza, de cualquier idea, puedan participar de este proceso. También quisiera comentarles ya un poco los avances a nivel de los programas del Ministerio.
en el Ministerio el programa Trabaja Perú, que crea empleo temporal. Creo que desde el año pasado han venido trabajando con el tema de las comunidades nativas. El año pasado han tenido reuniones en Satipo con las comunidades indígenas de la Selva Central, en la cual se ha previsto de que, como para el programa Perú, necesitan presentar proyectos que se puedan concursar para que se pueda financiar a través del programa, y que no se encuentra que las instituciones presenten estos proyectos. Entonces el programa ha capacitado a los pobladores y a los dirigentes para que puedan presentar estos proyectos. Pero también se acordó con estas comunidades de que ellos deberían tener un registro de los profesionales y técnicos que tengan, porque el programa contrata personas que ayuden a elaborar estos proyectos y a hacerles los documentos que se requieran, y estamos a la espera que también este registro llegue al programa para que el Ministerio los pueda contratar. Ahí los representantes que han estado aquí en la mañana, sería importante que tomen nota, porque con eso también podemos ayudar a que los profesionales, que no solamente se queden en la área urbana, puedan regresar a su zona y puedan ayudar y formular estos proyectos que se requieren para la formulación de empleo temporal. En el caso de los programas de capacitación, tanto de jóvenes como de Vamos Perú, ha ido un mirado mucho más por el lado del emprendimiento, porque para la capacitación laboral, para el empleo dependiente, quizás en esas zonas, es un poco complicado porque no encontramos empresas formales, empresas que demanden mano de obra, y es totalmente distinta la característica. Entonces también hay un esfuerzo desde el Ministerio de poder orientar sus acciones y de ir descubriendo poco a poco cómo es que vamos a llegar a atender a la población rural y a algunas poblaciones en específico. Sin embargo, a través de estos programas se han dictado muchos cursos sobre el sector agropecuario y el sector construcción, y se les ha dictado, por ejemplo, la producción de cómo hacer reforestaciones, cómo plantar el café, la producción de cuyes, la producción de tecnificada de plantones de cacao y de café, de plantones forestales de cacao, la producción tecnificada de pollos parrilleros, las instalaciones eléctricas, operador de maquinaria pesada, albañilería, topografía básica, entre otros, que entre ambos programas se ha... Y esto se ha identificado principalmente con los actores de la zona para poder brindar esos servicios. Es que este año tenemos un reto, vamos a llegar en el Paraguay, que es una zona totalmente distinta en la que vamos a llegar, y esperemos, estamos levantando información para poder atender de manera más pertinente a las necesidades de lo que requiere la población en esos ámbitos. Esto es principalmente desde lo que el Ministerio viene realizando estos servicios, y, como les digo, haremos con las cosas cada vez, y al Ministerio sí nos gusta mucho de que, como decía al inicio, que la academia, los investigadores, nos ayuden con los estudios a orientar al accionar, pero también sería bueno de que al final no solamente los estudios nos digan esto es a cómo quedan, pero sí que nos ayuden a formular políticas públicas si no las tenemos, pero también el diseño y el esbozo de cuáles son esos instrumentos que nos permiten viabilizar. Para nosotros sí nos sería muchísima ayuda esta alianza que estamos dispuestos a tener y con mucho gusto implementar, en la medida que también de los presupuestos, y como los presupuestos en el Estado se formulan con un año de anticipación, pero podamos incluirlos en el diseño de nuestro presupuesto para los siguientes años. Muchísimas gracias. Yo quiero compartir con ustedes, digamos, igual algunas cosas que está haciendo el Ministerio de Educación, y también quiero plantear algunos retos, ¿no? Algunos retos que tenemos nosotros en la gestión, pero también son algunos retos que tienen que ver con el tema, justamente lo que estamos viendo, de la relación entre la academia y el Estado y las organizaciones, en el sentido de que muchos de ellos tienen que ver con que nos falta información, nos falta más estudios, análisis de cómo tenemos que actuar, ¿no? A ver, parto de uno de los principios claros para poner un poco este tema. Para nosotros es muy claro en el Ministerio que no es posible lograr la calidad que esperamos si es que no hay inclusión, ¿no? Y eso es un tema que lo hemos puesto como eje central de las políticas, ¿no? Digamos, nuestro tema principal, nuestra prioridad principal, que es el tema de los aprendizajes, está puesto como aprendizajes de calidad para todos, ¿no?
Y eso parte de esa constatación que les hagan ustedes y que reconocen de las propias misiones que ha hecho el Ministerio, todavía insuficiente porque solamente le dimos el segundo grado con esta evaluación censal. Hay la intención de tener una evaluación al final de la primaria y uno de la secundaria. Ya se ha hecho un piloto, por ejemplo, la evaluación de quinto de secundaria el año pasado, que en un momento dado tiene que convertirse en una meta que nos permita saber qué saben, con qué aprendizaje terminan los chicos de educación básica. Pero lo que tenemos en este momento, que es el segundo grado, que es el final del tercer ciclo que llamamos nosotros, que es cuando los chicos ya deben haber desarrollado competencias específicas en comunicaciones, en lectura, en comprensión de textos y también en razonamiento y en resolver problemas matemáticos, lo que es muy claro es que esta brecha se acentúa. Es decir, Perú ha ido mejorando de alguna manera los aprendizajes, pero la brecha entre lo urbano y lo rural y la brecha además dentro de lo rural de las poblaciones indígenas ha aumentado, ¿no? Solo para tener una idea ustedes, en la evaluación de 2011, que es la última que tenemos aquí, ya tenemos también la 2012 que se va a anunciar en estos días, dice que cada de 36%, es decir, 3,5 niños de cada 10 en la zona urbana logran los aprendizajes en comunicación, pero solamente 5 o 6%, es decir, menos de un niño de cada 10 logra en la zona rural los aprendizajes que se esperan en segundo grado. Si esas cifras las agregamos mucho más, nos encontramos con que incluso las poblaciones amazónicas tienen porcentajes de 1% o 3%. ¿No? La población aymara y la población quechua tienen mejores aprendizajes. Entonces, para mí es muy claro que este tema de las brechas va generando una dinámica desde educación básica. Es decir, creo que no podemos abordar, y es uno de los puntos básicos para mí, no podemos abordar los déficits de educación superior si es que no partimos desde los temas de educación básica. Es decir, los chicos ya llegan, los que pueden llegar a la educación superior llegan con una serie de limitaciones básicas dentro de su formación básica, no solamente desde la primaria sino también la secundaria rural, que es la que recibe la mayoría de estas poblaciones. El otro tema que tiene que ver con justamente nuestras escuelas rurales, que cosa hemos hecho es que el enfoque interculturalidad, lo que hemos EIB, sigue siendo todavía un enfoque limitado. Nosotros estamos tratando de transformar, es decir, todavía en muchos espacios se entiende que la educación intercultural es la educación para los pobres y la población para los diferentes de que no hablan castellano, ¿no? Es decir, no tenemos este enfoque, que es lo que queremos promover, que toda la educación, no solamente la pública, pero toda la educación tendría que ser intercultural, porque vivimos, nuestras escuelas, estamos usando muy bien las investigaciones que se han hecho, son escuelas altamente segregadas, o sea, los ricos con los ricos, los blancos con los más blancos. Sí, nuestras escuelas no tienen ese enfoque porque los chicos viven y conviven con chicos que son como ellos, ¿no? Y otros temas, aunque también hay un tema de discusión muy fuerte que tenía que abordar, es el tema de las competencias del siglo XXI, que es justamente lo que los estudios de empleabilidad muestran. Esos no son todavía parte del paquete con que abordamos no toda la educación y mucho menos la educación intercultural. Así que los chicos resuelvan problemas, sepan expresarse, trabajar en equipo, no es todavía esas competencias no son parte todavía de los paquetes que estamos haciendo. Sí, y para mí el reto es, no podemos esperar que se cierren esas brechas para empezar recién a abordar el tema de la competencia del siglo XXI, sino que ya tenemos que comenzar ahora ambas cosas al mismo tiempo. Cerrar las brechas de los conocimientos básicos y al mismo tiempo el tema de la competencia. El último punto, antes de pasar a explicar algunas cosas, es la educación superior en el país no se ha planteado con un enfoque de empleabilidad. Y mucho más, las variantes a las que acceden a la mayoría de los chicos, de chicas de poblaciones indígenas, que son los CEPLOS y que son los institutos superiores, pedagógicos o tecnológicos, no tienen una lógica de empleabilidad, y es una cosa que necesitamos cambiar. Es decir, les dan una ilusión de a lo que llegan, de cierta formación y cierta posibilidad, pero no está ligado a los temas de empleabilidad. Si vemos, por ejemplo, las tasas de matrícula, que son superiores, ya pasando al tema explícito de eso, ¿no?
Sabemos que hay una expansión grande y fuerte de la educación superior en este tiempo. Forma parte de este desarrollo de la economía peruana, en que la demanda ha aumentado, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? En 2004, los chicos de 17, 18 años que tenían algún tipo de educación superior eran 44%, es decir, 4 de cada 10 chicos de 17, 18 tenían algún tipo de educación superior. Eso en 2010 está ya casi llegando a 60, 57%. Y probablemente en estos años va a seguir expandiéndose. Si lo vemos desagregado por rural urbano, no quería hacer una presentación, pero tal vez esto sí va a ver que lo veamos. Si lo vemos, si lo vemos este cuadro, sí nos damos cuenta que esta brecha que vemos en aprendizaje, pero también brecha de acceso, es real también en la zona rural y en la zona respecto a la zona urbana. Es decir, casi 3 veces o más de la población rural tiene, está matriculada en alguna forma de educación superior. Y si lo desagregamos por indígena, y perdón, el otro no es castellano, no es rural, sino castellano, ¿no? También son casi de 1 a 2 lo que se da estos temas aquí. Es decir, tenemos realmente un tema de acceso. Y también a qué cosa acceden los chicos en la educación superior, y tenemos un tema de estas brechas que también se mantienen todavía muy fuertemente, ¿no? Nosotros en ese sentido, ya para entrar un poco a la cosa que estamos haciendo, queremos decirles que primero, estas cosas no se pueden resolver con buenas intenciones. Por eso, una de las grandes cosas, una de las primeras decisiones que hemos tomado, que estamos tomando en estos momentos, es la nueva ley de organización de funciones del ministerio está creando, rompiendo esta división entre un viceministerio de educación pedagógico y otro institucional, que realmente no refleja la manera como está organizado, sino un viceministerio de educación básica y una educación superior. La parte de educación superior tiene que dar impulso a las políticas, todavía, y eso lo reconocemos nosotros mismos. Cuando nosotros hemos anunciado todo el tema docente, aprendizaje, etc., si le pregunta a cualquier funcionario del ministerio, generalmente está pensando en educación básica. Y el tema de educación básica sigue siendo todavía uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar. Pero no podemos esperar a resolver los problemas de educación básica, el tema de educación inicial, todavía la brecha secundaria, y no esperar a que esa reforma, esos elementos se completen para empezar el tema de la reforma de educación superior. Por eso, esta división que estamos haciendo nos va a permitir abordar más inteligentemente y con mayor recursos mejor distribuidos el tema de la educación superior. Un quinto de las escuelas son escuelas bilingües, ¿no? Y todavía estamos en un proceso de acercarlo más y hacer un registro de escuelas. Estamos empadronando, por ejemplo, a docentes bilingües para realmente saber dónde estamos. Ustedes saben, uno de los grandes problemas de nuestro país es no se han formado profesores bilingües por mucho tiempo. Cuando se puso la nota 14 a los institutos de formación pedagógicos, nos quedamos con una generación de profesores inexistentes, porque eran profesores indígenas que se formaban y que no llegaban a eso. Y tenemos un plan en ese sentido. Pero todo el tema de lo que es la educación superior es todavía un campo muy grande por hacer, lo digo con toda franqueza, y esperamos que este tema de la que es el Ministerio de Educación Superior permita impulsar políticas en ese sentido, ¿no? Tenemos en este momento 23 institutos superiores pedagógicos que ofrecen formación inicial. Ahora, ¿cuál es la calidad de todo eso? No son necesariamente los mejores institutos, aquí hay experiencias y algunas excepciones buenas. Tenemos 83 institutos superiores tecnológicos y 119 centros que ofrecen, que son lo llamamos, puede llamar centros inclusivos de formación técnica profesional, es decir, que tienen de alguna manera incorporado gente de aquí. Sin embargo, uno de los grandes temas de la educación superior, lo vamos a hablar a continuación cuando presente el tema de becas, es que los institutos de formación superior, igual que las escuelas, no están realmente preparados con esta lógica de inclusión. Y vamos a ver en qué. Estamos haciendo unos esfuerzos, por eso digo, en educación superior. Por ejemplo, se está creando una nueva carrera, que es la carrera de puesta en valor patrimonial de lo que son el material cultural e intangible, que permita a comunidades, digamos, tener profesionales que digan, bueno, ¿cómo pongo en valor los elementos de mi comunidad, los elementos culturales, las tradiciones, etcétera?
pero todavía es algo bastante incipiente. Y hay una experiencia interesante que habrá que evaluar también, vamos a dar, se están creando estas que llamamos universidades interculturales, tenemos tres, son muy nuevas, no sé si es la mejor fórmula, yo me inclinaría más porque las universidades grandes también sean interculturales, pero esta universidad de Quillabamba, esta de Juan Santos Atahualpa, la Selva Central, y Fabiola Salazar, que es una que está en Bávara, ¿no? Que tienen desde su diseño un enfoque intercultural. Pero como repito, yo a veces siento que estas cosas, que son cosas que hemos encontrado ya, que se puede repetir lo mismo que el tema. O sea, el mainstream es, no tiene nada que ver con lo intercultural, y creamos universidades, institutos o cosas para pobres o para población. No creo que no es, es un poco la dinámica de lo que queremos nosotros hacer, ¿no? En ese sentido, déjeme hablarle brevemente en el tiempo para no pasarme los 15 minutos que me han solicitado, en el tema de becas, ¿no? Nosotros, esta lógica de educación superior del Ministerio, estamos pensando en trabajar por el tema de la oferta, pero también por el tema de la demanda. Y el tema de becas, lo saben, además es un programa presidencial con mucha visibilidad y con recursos, nos está dando algunas lecciones y cosas que yo agradezco que el mismo IEP, con este tema observatorio, esté analizando, porque creo que aquí hay cosas interesantes que tienen, no solamente sobre el problema de becas, sino en general sobre la educación superior y las cosas que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas de la primera, nosotros el año 2012 ha sido el año un poco de experimentación, bueno, experimentación y lanzada la piscina a la mar, porque teníamos acá 5.000 becas, cuando el Perú daba 300 becas, etc., ¿no? Se hizo un gran esfuerzo el año 2012 por sacar este programa de becas con una lógica descentralizada. Cuando en el pasado el 80% de las becas eran becas que se otorgaban en Lima, Arequipa y Trujillo, las ciudades, el año pasado hemos conseguido que el 88% de los becarios sean de regiones. Pero ahora, cuando uno desagrega más en detalle, se da cuenta que realmente, claro, hay 80% de becarios que tienen una lengua materna en castellano y hay un 20% que tiene otra, pero muchos de ellos son estos chicos pues que están como en transición, ¿no? que hablan castellano y quechua, castellano y aymara, ¿no? El grupo propiamente que habla quechua como lengua materna o aymara o lenguas amazónicas es, como ven ustedes ahí, bastante pequeño, ¿no? Entonces eso sí nosotros nos ha planteado un reto, porque de alguna manera nosotros planteamos en el 2012 atender esto vía grupos especiales, ¿no? Es decir, queríamos tener becas especiales para los chicos que venían de grupos vulnerables, hemos tenido un grupo para licenciados de las Fuerzas Armadas, del cual 40% tiene lengua materna distinta que el castellano, pero el grueso, digamos, de la beca ordinaria, que es la mayor cantidad de becas, han sido casi como 4.200 becas, son todavía chicos pobres, sí, de sitios de sistema de pobreza, pero que hablan castellano. Eso para nosotros nos ha planteado una situación especial. Hemos puesto, por eso, un trabajo muy fuerte en el caso del BRAEN. Acá están todos los becarios que hemos tenido en el BRAEN, porque tienen, digamos, una lógica particular. Y eso nos ha ido descubriendo algunas cosas que han estado en el diseño para ver. Entonces, ¿qué decisión hemos tomado en este año? Uno, por ejemplo, es en el diagnóstico que ven ustedes aquí de la oferta de educación superior ligada a este tema de becas, es una de las cosas que becas ha encontrado, como saben, es la educación pública en nuestro país es gratuita. Pero es formalmente gratuita, porque el problema de los jóvenes es que no tienen los recursos, los costos asociados. Si yo tengo que salir de mi comunidad, ir a vivirme a la capital de provincia, a la capital de departamento, y mantenerme para poder trabajar, eso a muchas familias que ganan 100 soles monetariamente, pueden tener más recursos, se hace insostenible. Por eso el tema de la beca integral tiene lógica, porque realmente cubre las cosas que la educación formal gratuita no lo consigue. Lo que, digamos, en ese sentido, una de las cosas que hemos hecho, porque además beca 18 en su modalidad ordinaria, que es esta beca no dirigida, precisamente que es lo que queremos, que la beca ordinaria llegue más a poblaciones indígenas, es esa, digamos, el becario en la beca ordinaria tiene que ir a algún sitio donde haya una universidad, un instituto, en una carrera elegible, postular, ingresar, y en el momento que ingresa y se presenta y es elegible,
tiene la beca o tiene grandes chances de tener la beca. Ese tramo de selección descubrimos el año pasado que era insalvable para muchos grupos, particularmente para poblaciones indígenas. Por eso, uno de los arreglos institucionales que hemos hecho este año ha sido hacer algunos convenios con universidades e institutos y decirles, ok, ¿por qué tú no vas a estas poblaciones que identificamos? Y eso es algo que se comenzó con la Universidad de Piura, precisamente la privada, en que dijeron, ¿por qué no van ustedes a las provincias alejadas de Piura y ustedes hacen exámenes gratuitos para captar a chicos de esa zona? Si los chicos pasan sus exámenes y tienen el perfil que esperamos, nosotros les podemos dar las becas. Y ese es el esquema que está trabajándose hoy día. En este momento tenemos 70% de los postulantes del 2013, que son casi como 20.000, son chicos que tienen una lengua materna que no sea castellana, por este esfuerzo de ir allí. Esto no nos resuelve todos los temas, pero creo que ha sido una forma interesante de poder acercarnos más y romper ese primer ciclo de exclusión, que es que los chicos necesitan entrar digamos, a una universidad, instituto y a una de las áreas. Otra cosa que hemos incorporado, y eso ya desde la primera fase ha sido, nosotros, digamos, el programa los selecciona y los escoge, pero tiene un comité de validación, que es el que mira los documentos y certifica que ese chico realmente es de la comunidad. Ahí hemos incorporado comunidades y representantes de poblaciones indígenas que participan en la selección de los postulantes, ¿no? Muchas de las organizaciones indígenas son parte de los comités de validación en esas provincias. Y el último tema que estamos trabajando, que probablemente es el reto más importante, que está ligado a este punto que estoy diciendo, que las instituciones de educación superior no son, en cierto sentido, amigables para jóvenes que vienen de comunidades indígenas, o este tema de segregación, etc., es el programa de tutoría. El programa de tutoría que estamos implementando, y que hay pocas universidades, pero realmente algunas buenas excepciones, como la Universidad de Huamán, etc., que ya tenían programas para incorporar, es un punto crítico para realmente hacer, sobre todo para estas poblaciones indígenas, que no abandonen el tema en los primeros años por las dificultades que hay, ¿no? Por el entorno, por el poco contacto que hay con sus poblaciones. Estamos trabajando muy fuerte para tener un sistema de tutoría. Yo sé que con todas estas cosas no respondo al tema de empleabilidad, pero creo que al final, si podemos ir transitando hacia un esquema que realmente acompañe, vaya resolviendo los temas de la formación básica, porque no podemos esperar tener buenos chicos de poblaciones indígenas si es que no vamos reformando la primaria, la secundaria, etc. Vamos por el lado de la oferta y la demanda, mejorando los sistemas de educación superior, podremos finalmente tener, no como su producto de programas especiales, etc., sino en el mainstream de programas sociales como el de K18, buenos chicos, buenos candidatos con esta lógica de empleabilidad, ¿no? En este año, por ejemplo, ya tenemos estudiantes en la Católica, en universidades en Lima, etcétera, en UCIR, etcétera, chicos que vienen del Brian, que vienen también de poblaciones, y eso para nosotros es un punto importante, pero también es un reto de cómo vamos a manejar en términos operativos, de acompañamiento, etcétera. Pero al final, creo que ganamos todo, ¿no? Gana los programas, gana las familias, gana también las universidades que tienen la posibilidad de plantearse ya no uno, dos, tres excepciones, sino un grupo numeroso, significativo de chicos, creo que son 100, por ejemplo, en la Católica, son como 80 del INSI que vienen con esta. Eso está cambiando la visión de los docentes, está cambiando la visión de la universidad, cómo atiende a estas poblaciones, está repensando todo el tema de educación superior. Por eso, de todos lados, estamos planteando estas políticas en estos sentidos. Eso es. Saludo la presencia del señor viceministro Fernando Bolaños, de la doctora Elizabeth Cornejo, ¿no? Jesús Espinosa, pues soy presidente del Comité de Turismo de la Comunidad Campesina de Acancocha y líder quechua de los Andes Centrales de Perú. Yo soy agrónomo. Quisiera hacer una pregunta. El Ministerio de Educación, quisiéramos que sea más realista e inclusivo. Parto de una situación real. En las comunidades en las que represento, los Andes Centrales, sur de Pasco, Junín, parte de Selva Central, hay un problema grave, por ejemplo, en las escuelas que existen. Un solo ejemplo, en la comunidad de Acancocha,
Hasta hace algunos años atrás hubieron dos escuelas. El Estado quitó un profesor, quedó una sola escuela. Antes había casi 300 alumnos. Estamos hablando de hace 30 años. En este momento la situación es dramática porque hay una sola escuela que a la justa salvaguarda creo que a 5 alumnos. Total, digamos, contraste con la realidad de una comunidad milenaria donde nuestros ancestros lograron domesticar la papa, el maíz, la oca, ¿no? La llama. Pero no nos quedamos ahí, señor viceministro. Nosotros presentamos hace 2 años una propuesta a la ministra, y yo acá se lo puedo decir, una propuesta escrita, y que se lo va a hacer alcanzar a usted también, porque en asamblea nos dijeron de varias comunidades, hay que organizar un centro de educación superior técnico comunal. Que sea estatal, para privado, que sea comunal, eso un poco interesa. Con especialidades concretas para promover el emprendedurismo, más que estar solicitando empleos, ¿no? De turismo rural, agronomía, zootecnia, negocios agrarios, recursos naturales y gastronomía. Bueno, los trámites pues, en el Estado son trámites un poco que cansan, en el Ministerio muchas semanas, meses, en el gobierno regional de Unigua. Entonces quedó ahí. Este tipo de iniciativas quisiéramos que se tomen en cuenta en el Ministerio, porque la realidad es un poco dramática, ¿no? En la que nos encontramos, y quisiéramos que exista puertas abiertas al respecto. Gracias, Jesús. La pregunta si tiene opciones de la utilidad efectiva de un sistema como ese, que se ve súper potente, ¿no? muy precisa esa pregunta. Y en el tema de educación, en Chile hay una discusión hoy día brutal sobre el tema de segregación. Tenemos un modelo que además, por el asunto de voucher y modelo de financiamiento, lo hace una segregación perfecta, ¿no? El que tiene dinero tiene educación tipo A, el que tiene un poquito de dinero pero no tanta, educación tipo B, el que no tiene dinero, tu estudiante vive en todo Santiago, conoce muy bien el hecho. Me llamó la atención segregación en la educación en Perú con un modelo distinto de financiamiento y acceso, entiendo. Entonces, me gustaría dar una reflexión respecto a cuáles son las razones de la segregación en Perú. Veo una especie de contradicción entre la oferta de educación superior estatal versus la demanda de los pueblos indígenas. Por ejemplo, claramente aquí dice esa. La educación superior debe responder al mercado laboral, a la empleabilidad. Pero quiero poner un ejemplo concreto, le preguntaba a Lilian, creo que en el CRIG, en el Cauca, en Colombia, los pueblos indígenas han hecho su universidad propia, se han construido su educación desde la escuela, ahora está en educación superior. Fíjense las carreras que ellos han creado. Derecho mayor, pedagogía comunitaria y lenguas aborígenes. Es decir, estas carreras responden a las expectativas sociales, comunitarias y políticas de los pueblos, pero en ningún momento han pensado en empleabilidad, emprendedurismo, mercado laboral. Ahora, otra cosa va a ser que una vez que cumplan las expectativas de ellos, bueno, se abrirán pues a otras carreras. En ese sentido, yo veo que los estados nuestros en la región no escuchan esas demandas, no escuchan esas expectativas. Y seguimos linealmente pensando, a ver, ¿qué quieren ayudarnos a esto? Y orientados para el mercado laboral. Lo otro, quisiera retomar aquí lo que ayer creo que de alguna forma también hizo esta pregunta José Ignacio, José Ignacio. Cuando ya es, bueno, ayer constatamos de que la educación superior sí eleva el estatus académico y eso tiene su repercusión en el estatus económico, político, social del individuo, de la persona que hace educación superior pregrado a nivel de posgrado. Entonces, me da la impresión de que los pueblos indígenas no piensan en el individuo, sino piensan en la comunidad, ¿sí? Y creo que hay que pensar también en el sentido de que no hay que ir a empoderar a individuos, sino más bien a comunidades o proyectos comunitarios. De alguna forma también Yomi hacía referencia a eso cuando hablaba
pueblo asiático. Solo esos dos comentarios, un poquito para. Gracias. Preguntas. Conozco el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Trabajo y también en el Ministerio de Educación, por ejemplo, el tema que yo desarrollo de la academia. Y sé lo difícil, además, que plantear políticas públicas que cambien, digamos, actúen en ciertos ámbitos y tratan de cambiar problemas que vienen de atrás y que son súper complejos, ¿no? Sin embargo, creo que hay, se puede ir avanzando en algunas áreas, y en este caso me interesa una que tiene que ver con la discusión anterior, de la mesa anterior, que es el tema de la discriminación. Toda la descripción que hizo Elisa Cornejo de los avances de los servicios y los programas que viene desarrollando el Ministerio del Trabajo van, digamos, por el lado de mejorar lo que es la oferta de la, en este caso, de mano de obra calificada, ¿no? Joven, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué es lo que se podría hacer por el lado de la demanda? Es decir, por ejemplo, sé que hay una normatividad específica relacionada a evitar y sancionar posibles prácticas discriminatorias en el mercado laboral. En el Perú tenemos el problema, desde mi punto de vista, que este tratamiento normativo se ha dado a una concepción de consumidor. Si es Indecopi, finalmente, quien tiene que resolver las querellas, demandas o problemas que se generan a ese nivel. Sin embargo, sé que el Ministerio de Trabajo también tiene una competencia al respecto, ¿no? Entonces quisiera saber qué ha habido al respecto, qué se podría hacer. Y en relación a educación y sobre el mismo tema, solamente tratar de entender o quizás saber su punto de vista, en este caso Fernando Bolaños, en la selección que se hace para que los jóvenes accedan a este tipo de becas, que me parece súper interesante y novedoso. Creo que es la primera vez que en el país se plantean becas de verdad, no como estas cosas que había antes en una beca, que era absolutamente oscuro, poco transparente y elitista. Sin embargo, ¿qué criterios de selección podrían darse que tomen en cuenta de una manera política la discriminación positiva? ¿Existen, se están manejando esos criterios, se piensa avanzar hacia eso o no? ¿Y qué conveniencias habría de hacerlo o no? Porque yo sé que eso pasa por toda una discusión respecto a si la necesidad y conveniencia y viabilidad de ese tipo de política. Gracias, bueno, muchísimas gracias. Una pregunta secundaria para el ministro. Usted mencionaba que están haciendo una serie de esfuerzos para reformar lo que es el esquema de educación bilingüe intercultural, lo cual es algo que a mí, honestamente, me ha sonado muy bien, porque un tema fue necesario por el sesgo rural y escolar que tenía la oferta aquí en el Perú. Quería preguntarle si es que se están haciendo esfuerzos para interculturalizar lo que sería la educación regular, la que llega, digamos, masivamente a los peruanos. Quería saludar la presencia del viceministro, de la representante del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. Mi pregunta, y quería ser bastante puntual, iba por lo siguiente: ¿de qué forma se está trabajando de manera transversal, articulada y coordinada entre los ministerios? Se ha escuchado de manera interesante lo que está haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, pero tal vez nos gustaría escuchar un poco más desde la academia esa transversalidad que se necesita para resolver los verdaderos problemas. Y finalmente, el viceministro habló de algo que me pareció un término muy importante, que es la interculturalidad en la universidad o en el ente académico superior. Me parece muy importante. Yo creo que ahí hay un tema que el gobierno actual ha asumido como compromiso en algún momento, que es el tema de la acreditación en la universidad y en el nivel superior. Entonces creo que desde ahí también se pueden dar pasos interesantes para poder manejar y resolver ese tipo de situaciones que pueden ayudar mucho en solucionar los problemas. Gracias. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas, uno para cada expositor. Bueno, partiré diciendo de que si realmente con la acreditación que pueden obtener nuestras universidades, tal como están estructurar las carreras, ¿no? Si pueden permitirnos soñar una sostenibilidad económica de acá a 20 años, yo creo que no. Todas las universidades resisten a cambios profundos de los planes de estudio, a pesar de la iniciativa de los alumnos, no en su mayoría de los alumnos, como en otros países lo hacen, ¿no? Pero una resistencia, ¿no?, de parte de las autoridades. Y que el ministerio, ni el gobierno, o mejor dicho, el gobierno,
ni los organismos internacionales no hacen nada en el Perú para remover, ¿no?, esa población tan arraigada que vienen, ¿no?, sosteniendo a las universidades a espaldas de la población, sin solucionar sus problemas. Se supone que la universidad crea conocimiento científico, tecnológico, pero ¿qué conocimiento científico ha creado en los últimos para solucionar más de 300 conflictos sociales que se viven en el Perú? ¿No será que las universidades nos están llevando en dos extremos? Un extremo es Europa, con todos los retos de la modernidad, ¿no? Por otro extremo, África. Ahora, un comentario respecto a ello. El Perú es Lima especialmente es intercultural. Ahora que acá, o sea, no quiera, o sea, queramos taparnos el ojo, queramos seguir, ¿no? Así como imaginar, ¿no?, un picaflor que todo el tiempo aparente ser un cóndor, ¿no?, se pinte las plumas. ¿Quién va a apreciar ese tipo de especie? Y es el Perú, a diferencia de otros países, por ejemplo Ecuador, ¿no?, Guatemala, que es similar a lo nuestro. Bueno, caso Bolivia es muy particular, pero en Ecuador y en Guatemala han tomado la identidad, no, la autoidentidad, buscar el pasado, ¿no?, digamos, fortalecerse con esa potencialidad, ¿no?, y verse como propio, ¿no?, o sea, como algo distinto a los demás. Ahora, eso sería respecto para el representante del Ministerio de Educación y el representante del Ministerio de Trabajo, ¿no? Quisiera que me responda si el Ministerio de Trabajo, ¿no?, para tratar el tema indígena, si está considerando las observaciones de la Organización Internacional de Trabajo sobre el cumplimiento del convenio 169, y ha sido emitido hace años. Por eso lo han sacado, han digamos, liquidado prácticamente el INDEPA, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que mientras Europa, Estados Unidos buscan otras alternativas, ¿no?, nosotros, teniendo esa potencialidad acá, estemos mirando a ellos y sigamos imitando a ellos? ¿Qué sostenibilidad nos va a dar, tal como se está planteando la política, las ideas, la ropa, de acá a 20, 30 años? Gracias. Al comentario de Eduardo sobre la evaluación efectiva del CIGEN, este es un mecanismo que recién lo hemos hecho hace exactamente un año, y es todo un mecanismo virtual. No hemos hecho una evaluación, pero sí me parece interesante lo que podamos hacer y ver algún mecanismo de cómo poder identificar los usuarios que han sido uso para poder hacer el seguimiento y ver cuál útil ha sido el servicio, ¿no? Creo que sí me parece que lo vamos a tomar en cuenta. La pregunta de Néstor respecto a la discriminación en la oferta laboral. Sí existe una normativa desde el Ministerio de Trabajo para el acceso a las ofertas de empleo con actos discriminatorios por diferentes temáticas, ¿no?, por raza, sexo, educación. Y el Ministerio de Trabajo lo que se tiene que hacer es presentar la denuncia de aquella persona que se siente que ha sido discriminada por alguno de estos temas, y el Ministerio inicia una investigación y termina multando a la institución. Quizás se conoce muy poco este mecanismo, pero creo que hay que difundirlo más para que todos los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos, ¿no?, para que puedan hacer uso de ellos, ¿no? Respecto a la pregunta de ella de qué forma nos articulamos en el Estado, cierto es, yo confieso de que desde el inicio de los años 2000 venimos tratamos de articular en ese entonces con el Ministerio de Educación, y no ha sido muy difícil. Hoy últimamente espero estar, la comunicación con el Ministerio de Educación es un poco más fluida, pero yo creo que nuestro principal aliado en este momento en el mercado de trabajo es el Ministerio de Educación, porque en el ciclo de vida de la persona, todas las personas que vienen del sistema educativo llegan al mercado de trabajo, y es ahí donde el Ministerio de Trabajo los acoge.
pero también acoge el Ministerio de Trabajo a aquella población de jóvenes que han desertado del sistema educativo y que ingresan al mercado de trabajo y no tienen ninguna ocupación. También el Ministerio ahí los apoya. Entonces hay un vínculo muy de la mano con el Ministerio de Educación, es que tratamos de podernos acercar para resolver esa problemática, porque el mercado laboral demanda mano de obra hoy, mientras que el sistema educativo está pensando de cómo vamos a resolver el tema de acá 5 años que voy a terminar de estudiar para insertarme en el mercado de trabajo, y el mercado de trabajo necesita hoy. Entonces, y ahí algunos esfuerzos pues, de los programas de capacitación que tiene el Ministerio tratan de resolver en muy corto plazo esas demandas muy puntuales que tiene el mercado de trabajo. Pero sí también estamos incorporando en los programas de capacitación del Ministerio esas competencias básicas que hablaba el Ministerio de Educación, cómo trabajar en equipo, el tema de valores, la puntualidad, porque llega al extremo de los empleadores, por ejemplo, a decir, mire, yo lo único que necesito es que la persona entienda órdenes, sepa sumar, llegar temprano, que sea honesto, que sea puntual, que sea responsable, porque la parte técnica de capacitación yo le puedo enseñar en la práctica, pero la otra, que son las competencias básicas, sí, se requiere que venga con esa formación. Entonces eso también estamos tratando de incorporar en los programas del Ministerio, en nuestros programas de jóvenes a la obra, digamos, Perú. Pero también esos temas creo que sí debería recogerse para lo que son los CEPROS, ¿no? Que creo que es un tema muy importante. En los temas también de articulación con el Ministerio de Educación venimos trabajando e incorporamos en la currícula el tema de emprendimiento, porque un tercio de la población ocupada es independiente. Entonces, para hacer emprendimientos sostenibles, incorporamos en la currícula del Ministerio de Educación el tema de emprendimiento para ver cómo los jóvenes, si es que se hacen, porque vemos que muchas personas en Gamarra, el ejemplo muy puntual, que nunca fueron a ninguna universidad, nunca fueron a ningún sitio, y son grandes emprendedores y están ganando muchísimo dinero y son los reyes del polo, los reyes de los pantalones, y creo que eso podemos ir incorporando, y es una articulación ahí con el Ministerio de Educación que es muy importante. Pero también muy importante es la alianza que tengamos que tener con el sector privado, porque el mercado de trabajo, por este lado del vínculo del mercado dependiente, ¿no? Entonces el sector privado también nos demanda que tengamos que trabajar de la mano con ellos, porque si no conocemos cuáles son las inversiones, cuáles son las ocupaciones que van a ser demandadas, cómo podemos planificar y orientar a los jóvenes qué tienen que estudiar para que puedan incorporarse al mercado de trabajo, ¿no? Y también la oferta educativa, como bien explicaba el viceministro, es que es muy engañosa, ¿no? Porque muchos, Juan Chacatana hacía en sus comentarios unas presentaciones y decía el monstruo de la computación, pero realmente es el monstruo de la computación. O por ejemplo, como comentaba también Juan, que había recibido un correo de una chica de Arequipa que le había enviado a él, que está ahora en OIT, le había llegado un correo de una joven que había estudiado psicología y había terminado en el primer tercio de la carrera en Arequipa, había ingresado a buscar trabajo y lo que las empresas le pedían en el trabajo era que tenía que saber manejar planillas, que tenía que manejar el tema de legislación laboral, que tenía que manejar bases de datos, porque ahora la planilla electrónica es virtual, es una base de datos, y decía, y eso a mí nunca me enseñaron en la universidad. Entonces, ¿cómo yo puedo incorporarme al mercado que he terminado siendo cualquier otra cosa, menos siendo estudiando psicología? No entiendo, decía ella. ¿Cómo es que, a pesar de haber estudiado 5 años, y no puedo encontrar algo que demande? Porque lo que demanda el mercado no está lo que me enseñaron en la universidad. Creo que ese es el desencuentro que existe entre lo que la oferta formativa y el mercado de trabajo. Y es un tema que nos llama a reflexión tanto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, que tengamos que articular de una manera mucho más importante, pero también mirando a los empleadores, conociendo sus demandas para poder ver el tema. El tema indígena, si bien es cierto, en el Ministerio no lo hemos visto, estamos tratando de entrar en esos temas. Dentro de los pocos recursos que tiene el Estado, hemos ido priorizando. Si yo les contara cómo ha ido evolucionando el Ministerio de Trabajo, en la época de los 90 la prioridad eran los jóvenes. Y ahí entonces, cuando le decíamos, miremos a personas con discapacidad para ver cómo hacemos también esa problemática, nos comentaba, oye, mira, con el sol que tenemos,
primero invertiremos, porque los más vulnerables ahorita son los jóvenes. Son jóvenes, además, que tienen que estar, digamos, con todas sus habilidades completas, y que es difícil encontrar un trabajo para las personas con discapacidad, mucho más difícil. Entonces, por ahora, nuestra prioridad va a ser jóvenes. Después ha ido cambiando, y ahí ha ido evolucionando, y hoy un tema principal es el tema de discapacidad. Y no estamos dejando de cuidar tampoco el tema, vamos evolucionando, vamos mirando poco a poco en el Estado y iremos incorporando. He comentado algunos avances que hemos visto con el tema del tema indígena, pero seguiremos avanzando, y es la mirada apostar y seguir trabajando con los grupos que nos ayuden a mejorar estas políticas públicas de intervención en los ámbitos de la región. Bueno, yo me quedo ahí, creo que espero haber respondido a todas las preguntas. A ver, hay este tema de las demandas de las comunidades y las expectativas de los diversos pueblos por modelos y procesos y experiencias. Ahí yo solo quiero recordar que la construcción de la escuela pública en el país no ha sido una construcción planificada, ¿no? Las comunidades han construido sus escuelas en muchos casos, las han construido con sus manos, pues han gestionado para conseguir los maestros, y eso es parte de lo que es nuestra escuela pública, sobre todo en la zona rural, ¿no? Pero eso tiene varios problemas, ¿no? Porque a veces digamos, nosotros tenemos 46.000 escuelas en el país y tenemos más escuelas de las que tiene, por ejemplo, Colombia, que tiene más población que nosotros, ¿no? La inversión que hay hace inmanejable muchas veces estos asuntos. Entonces, nosotros sabemos esas expectativas, sabemos que la expectativa no solamente por la escuela básica, ¿no? También el sueño de la universidad propia en la provincia, y eso es absolutamente inmanejable, ¿no? Nosotros, para el tema de IBE concretamente, hemos creado una comisión de consulta de IBE, o sea, para definir cuál es y debe ser la una escuela intercultural. Se está conversando con la comunidad, hay representantes, porque también es cierto que a veces hay poblaciones que no quieren que su escuela sea intercultural en el sentido, digamos, más, no sé, negativo, el sentido restringido de intercultural del que hablamos, ¿no? Pero finalmente hay temas de decisiones que tenemos como Estado, como gobierno, tenemos que hacer, y no solamente nosotros, sino también con los gobiernos regionales, para ordenar un poco el tema de la oferta. Hay unos límites que tenemos que conseguir, pero reconocemos que el derecho a educación a veces es más importante de cuántos niños hay. Otros países lo han resuelto por tener centros un poco más grandes, con sistemas de transporte escolar entre lo público y privado, que permite agrupar a los chicos en colegios con un poco más de una lógica mejor. Nosotros estamos apostando en ese sentido en el país por la lógica de las redes, ¿no? O sea, tenemos 72 redes, estamos enseñando un modelo en que, en vez de fortalecer a cada una de las escuelas pequeñitas, creamos un centro de recursos, una serie de servicios a escuelas dispersas con una lógica de red. Un cambio, por ejemplo, es que haya un director de red que haga todo el trabajo administrativo y que le evite al profesor, que es solo, que es un docente, que tenga que dejar a sus alumnos muchas veces para hacer trámites, porque siendo el único profesor o uno o dos profesores, tiene que ir al UGEL a un día más de camino para hacer trámites. Eso es, ahí, esa es nuestra forma de resolver ese tema. Pero lo que es inevitable, tiene que decir, es que es imposible satisfacer todas las demandas que hay. Nosotros sabemos las expectativas, pero también sabemos que a veces hay buenas ideas, pero los jóvenes también rurales quieren todas otras cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con la beca 18 hemos ido al colegio mayor, donde se supone que está la flor y nata de los estudiantes de la educación pública, a ofrecer las becas 18, y más del 50% de los chicos del colegio mayor querían estudiar derecho, a pesar que digamos que derecho no es una carrera elegible. ¿Por qué? Porque la carrera de derecho, como saben, está asociada al tema de la defensa de la comunidad, la defensa de los derechos, etc., ¿no? Hay un cambio que tenemos que hacer también del tema de las expectativas. ¿Qué es lo que tienen que estudiar los chicos? ¿Qué es lo que pueden estudiar los chicos? Las carreras técnicas, por supuesto, por más de esta lógica de la empleabilidad que estamos insistiendo, no son todavía una opción. O sea, la carrera técnica para las familias es para otro, ¿no? O sea, para el hijo de otro, al mío no. Al mío, si puedo estudiar una carrera universitaria, no importa la que sea, la calidad, la prefiero a una carrera técnica que sé que me da más empleabilidad. Si tengo información, no es suficiente. La segregación que preguntabas tiene que ver con procesos. Bueno, acá no tenemos vouchers, pero los colegios urbanos tienen educación privada clase A, que va a cierta población, educación privada de menor calidad, incluso a veces menor que la educación pública, pero que pueden pagar un poco más. Y la división entre la educación pública, urbana y rural, marca también la diferencia. Es decir,
el profesor en la escuela rural tiene menos condiciones, está menos días en la escuela. Es decir, la sociedad misma va atribuyendo a cada nivel un tipo de escuela con resultados conforme a su nivel socioeconómico o la distancia también de lo urbano, ¿no? Y todas esas escuelas se agregan porque se agrupan a chicos de las mismas características. La universidad, curiosamente, la universidad pública fue un momento y ha sido todavía probablemente el espacio donde ha habido más confluencia. Tenemos universidades públicas, todas las tradicionales, en las cuales estaban desde los hijos de la clase media, clase alta, en carreras como medicina, etcétera, hasta chicos de zonas de provincia. Pero ese espacio de la universidad pública, gratuita, y que articulaba, también se está perdiendo con el desarrollo de universidades de lucro y todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? La pregunta concreta sobre la selección de los becarios, yo diría, sí hemos pensado por políticas de discriminación positiva. La cualidad especial para nosotros ha sido eso, o sea, ha sido una beca específica para las víctimas de la violencia, para reparaciones, una beca para huérfanos en hogares de INAVIF, una beca para licenciados, aunque muchos de ellos son chicos muy pobres. Pero nos hemos dado cuenta, como repito, parte de la discusión es que no puede ser que las becas especiales, digamos, afirman este tema de que tenemos que hacer que la beca, el mainstream de la beca ordinaria central, tiene que estar más dirigida cada vez, porque su objetivo es justamente llegar a las situaciones más pobres, pues esa cosa. Pero hay varios retos que estamos haciendo y estas soluciones que se han planteado realmente van en ese tema. En esta pregunta de cómo hacemos el enfoque intercultural, el enfoque compartido en las escuelas, uno de los ejes curriculares que estamos enfatizando nosotros ahora en todas las escuelas, y en esto que llamamos la ruta de aprendizaje, es la formación ciudadana. El énfasis que se ha dado a matemáticas y lenguaje, que son importantísimos pero insuficientes, nos trae todos estos problemas que acá en este sitio se ha discutido: el resurgimiento de la violencia, los discursos extremistas y totalitarios. Eso es parte de las razones que, si no privilegiamos el tema de la ciudadanía, reconocer lo diferente, aprender a discutir, tener un mensaje y una opinión propia, son cosas que vamos a hacerlo. Esa es la manera que estamos, en todo caso, planteando el tema de la ciudadanía para apoyar el tema de la diversidad. Dos cositas más para terminar. El trabajo articulado con sectores, sí estamos trabajando más, hemos trabajado mucho con sectores sociales. Lo que yo he aprendido en este tiempo en la gestión es que, más allá de las declaraciones, el trabajo intersectorial tenemos que plantearlo con dos cosas. Primero, con una agenda muy precisa. Es decir, si no encontramos temas que nos interesen, que sean parte de la agenda propia compartida, eso no funciona. Funcionan las declaraciones, las manos apretadas de las manos de los ministros y ministras, y después quedan, ¿no? Hemos encontrado este tema de la escuela, el trabajo articulado entre salud y alimentación escolar con MIDIS y con salud, que se ha lanzado este año escolar. Con trabajo estamos teniendo ocupaciones interesantes para el tema del proceso superior. Ayer justo hemos tenido una reunión muy concreta que probablemente va a ligar a varios, que es el tema de la orientación vocacional. Nos hemos reunido con un grupo de varios sectores y también de la empresa privada. Si conseguimos que la orientación vocacional vaya cambiando estas lógicas de chicos que no ven a la educación técnica como una opción real y concreta y apetecible, no vamos a conseguir muchos cambios. Entonces, en eso ya nos hemos planteado una agenda muy concreta con trabajo y con otros actores. Pero parece que una cosa muy concreta para trabajar con metas y trabajos. Y por último, el tema de la universidad que planteaban por allí. Yo estoy de acuerdo, o sea, la universidad en nuestro país hay una inclusión muy grande que no se ha abordado por muchos años. Nosotros mismos conocemos que uno de los grandes problemas es que no hay una rectoría muy clara de quién tiene que ser. El Ministerio de Educación, por ejemplo, no tiene una rectoría sobre el tema de las universidades, sí, sobre la educación técnica. Y esa es una gran deficiencia de cómo está pensada la educación superior en el Perú. Estamos peleando por tener una voz, pero también entendemos que ahí hay presiones, grupos económicos muy, muy fuertes, ¿no? Pero nos parece muy bien que esté discutiéndose en este momento el Congreso una ley universitaria. Nosotros hemos planteado y se ha aceptado que se discuta primero una ley más de educación superior que vea todo el sistema junto, y a partir de eso se discuta la ley universitaria. Pero más allá del tema de las leyes que ustedes han señalado, el tema finalmente que creo que ve en nuestras universidades es a dónde queremos discutir, ¿no? O sea, muchas de nuestras discusiones que hay todavía actualmente en las universidades tienen que ver más con esta visión más del siglo XX de la universidad, ¿no? O sea, las universidades del mundo están en otro tipo de discusiones, y pensamos que, digamos, tal vez no es uno o lo otro, ¿no? Pensamos que este tema de los temas del país, del tema de la identidad, etcétera, es importante, pero también es cierto que
nuestro desarrollo, más allá del tema que los rankings no son muchas veces justos, etcétera, que no haya ninguna universidad peruana en los rankings internacionales, ninguno de ellos en el puesto entre el 1 al 100, dice algo de cómo la universidad todavía, nuestra universidad sigue siendo muy provincial, y los temas de investigación, de acceso a estos temas del siglo XXI, etcétera, no son. Yo sé que, digamos, hay enfoques de desarrollo detrás de eso, pero también es cierto que no podemos estar fuera de esas discusiones también, que es lo que yo planteo respecto a la educación básica. O sea, nosotros tenemos que seguir resolviendo temas del acceso a la secundaria, temas concretos, pero si no planteamos lo que en la agenda internacional se llama las competencias del siglo XXI, vamos a seguir preparando chicos que no van a, que de repente pueden ser, tengo una idea, etcétera, pero no van a poder competir con este mundo que se nos viene con mucha fuerza. Parte de eso, por ejemplo, es nosotros el tema de la integración regional, es decir, tenemos que dejar de pensar solamente en el espacio propio, etcétera, y tener una visión regional, latinoamericana, sudamericana, lo que sea, porque las competencias se están dando ya no solamente entre países, sino entre bloques, y esos son, por ejemplo, temas, un tema emergente que tenemos que ver también, y lo decía, yo creo que no está al margen de eso. Esto es un poco, les agradezco sus preguntas. Bueno, yo quiero solamente dar unas pequeñas palabras finales antes de dar la palabra a la ministra Patricia Salas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que haya podido hacer un alto en su agenda para poder venir a compartir el final de nuestra Mesa Verde Seminario sobre Educación Superior y Empleabilidad de Pueblos Indígenas. Decirles que esto, como les comenté al principio de la jornada de la mañana de ayer, forma parte de un proyecto que gracias a la Fundación Ford hemos venido implementando desde el año 2010. Terminó la primera fase en la que la discusión era sobre educación superior, movilidad social e identidad. Esta es una segunda fase que intentó morder en la salida del sistema hacia el mundo del trabajo. Esperamos que producto de esta segunda fase podamos tener un nuevo espacio de reflexión, tener sistematizados los aprendizajes y las nuevas ideas y nuevas preguntas que surjan a partir del análisis que hemos hecho. Este proyecto nos permitió acercarnos a la realidad de las poblaciones indígenas y de los profesionales indígenas en el Perú, pero también en Chile y también en Bolivia, y eso nos ha permitido tener un panorama de tres países que, teniendo contextos distintos, abordan la problemática con algunos puntos más bien comunes, y en donde los retos probablemente que son también comunes hacen que las decisiones que a veces se toman en los países sean aquellas que nos generan a nosotros en la investigación los mejores espacios para preguntarnos y seguir preguntándonos para ver el funcionamiento de eso. En estos dos días, en estas dos mañanas, mejor dicho, en estas dos grandes mesas verdes, un poco alargadas de lo que suelen ser de dos horas, hemos podido escuchar la experiencia ministra de Chile, de Bolivia y de Colombia, y cómo estos vínculos entre la educación superior y el mundo del trabajo nos acercan a nuevas discusiones y nos acercan a nuevas preguntas en este también contexto regional. Hemos escuchado la propia voz de profesionales indígenas que han comentado sus propias experiencias, las barreras, pero también las oportunidades y las posibilidades que le da la educación para insertarse en el mundo del trabajo. Y hemos también escuchado con mayor profundidad lo que pasa en el país a partir de esta mañana, en donde hemos mirado cómo lamentablemente aún persisten algunas brechas étnicas en el momento en el que uno ve cómo en el transcurso de la vida educativa se van quedando hacia los niveles superiores de educación a estudiantes provenientes de poblaciones indígenas. Pero también hemos tratado de problematizar esto en relación a la propia discriminación del mercado laboral y las formas como operan estas barreras culturales para a los profesionales indígenas en el país. Quisimos terminar esta mañana con
la presencia del Estado, y es por eso que estamos terminando esta mesa en una conversación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación para poder ver cuáles son las salidas que se están dando o los abordajes que se están dando a esta problemática de educación superior, mundo del trabajo, poblaciones indígenas. Entonces es una suerte de injusto resumen apretado de la conversación y las discusiones de estos dos días. Y con esto estamos cerrando esta primera fase, yo digo, de las mesas verdes de discusión sobre el tema. Probablemente dentro de poco vamos a estar nuevamente invitados y convocados a seguir discutiendo en asuntos más específicos y solamente renovar el compromiso del IEP, no solo con tratar de comprender al país, que ha sido la preocupación de hace casi 50 años de existencia del instituto, sino de tratar de comprender el país para ofrecer salidas y vínculos al Estado para que finalmente podamos construir un mejor país con más democracia, más desarrollo, que alcance para todos, ¿no? Entonces, en el marco de eso, ministra Salas, te invitamos para que haga uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos otra vez. Para variar, en la injusta posición de tener que comentar algo que es materia de mucho trabajo de ustedes, entonces probablemente sea injusta con el propio debate, tener el privilegio de poderles dirigir unas palabras y haberme perdido la discusión que seguramente ha sido lo más interesante de estos dos días. Primero decir que quizás es la coincidencia hace que sea más interesante hablar de estos temas un día como hoy, que recordamos que la discriminación es una tarea pendiente para la humanidad, ¿no? Derrotar la discriminación es una tarea pendiente para la humanidad y es una tarea pendiente para nuestros pueblos también. Una tarea pendiente en el Perú. Antier estábamos también cerrando la reunión de UNASUR, la Comisión de Educación de UNASUR, en donde el planteamiento sobre cómo abordar la educación implica temas tan importantes como cómo ofrecer una educación de calidad con equidad para todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio. En segundo lugar, cómo trabajar ciudadanía e interculturalidad. La lógica que la ciudadanía es la garantía de los mismos derechos para todos y la interculturalidad, el espacio, la forma de abrir una lógica de reconocimiento a las particularidades, a las originalidades, a los diferentes, reconociendo que somos países con sociedades de diferentes. Y también un espacio de trabajo para lo que es la integración, que entre los tres buscamos que más temprano que tarde, esperamos, podamos tener una posibilidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros diferentes países puedan transitar en lo que a la educación se refiere sin ningún problema por todos los países. Es decir, que nuestros títulos, nuestros grados, la forma o los aprendizajes que tenemos en los diferentes niveles de la educación no se constituye ninguna barrera para ninguno de nosotros estar, estudiar o trabajar en ninguno de los otros países. Desafío este importante en general de ofrecer las mismas oportunidades para todos y seguir reconociendo que hay particularidades. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad en el Ministerio de Educación, lo que proponemos y lo que estamos tratando de trabajar es que la interculturalidad es un valor, una estrategia y una práctica que debemos tener todos los peruanos y peruanas, todos los maestros y maestras y todos los estudiantes del país. La interculturalidad, entendemos, es una forma de relacionarnos con otros que son diferentes a nosotros y que eso no los hace ni más ni menos, ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes y que, sin embargo, podemos, en el respeto a la diferencia, tener un diálogo y imaginar una convivencia compartida, con la posibilidad de un futuro común. Para nosotros esto es un tema fundamental. Por supuesto, estamos de acuerdo que la educación que está dedicada a las poblaciones que tienen lenguas originarias al castellano se llama intercultural bilingüe, porque es un reconocimiento que no es solamente un tema de lengua, sino también es un tema de cultura. Pero repito,
la proposición es que la interculturalidad es para todos y para todas, y que eventualmente para quienes están más cercanos a las culturas, a los grupos hegemónicos, son quienes tienen que ser mayores ejercicios de interculturalidad que quienes tenemos de algunas culturas definidas, que quienes somos parte de los pueblos indígenas. Por supuesto, también estamos absolutamente preocupados de la situación de las poblaciones indígenas, que, como se ha dicho y entiendo que ya lo han trabajado, están en una situación de discriminación en general, pues, en nuestros pueblos, y eso es una situación que es inaceptable para cualquier sociedad, y en Perú la consideramos inaceptable también. Entonces, generar estrategias educativas desde la primera infancia hasta la educación superior que considere la atención a poblaciones indígenas como y en la situación de que tienen el mismo derecho que el conjunto de los ciudadanos del país en el que viven, esa es una de las prioridades que nosotros como gestión, que este gobierno se ha propuesto y que estamos tratando de implementar creativa y responsablemente. Responsable y creativamente, lo diríamos al revés. Porque no es fácil, pues. No se trata de hacer educación a un grupo indígena, no se trata solamente de educar en su lengua. Uno puede educar, y eso seguramente lo hemos mencionado varias veces, con patrones absolutamente occidentales en cualquier en quechua, en abocumo, en cualquiera de las lenguas indígenas que tenemos. Se trata de imaginarse también lo que significa educarse dentro de su cultura con una lógica de pertinencia cultural, como nos llama siempre UNICEF, a tener presentes. Pero se trata también de imaginarse cómo dentro de esa lógica de pertinencia cultural somos capaces de educar a esos niños, niñas y jóvenes para que puedan vivir en su cultura, en el Perú y en el mundo. Porque tenemos derecho a ser parte de nuestra cultura propia, auténtica, particular, pero tenemos derecho a ser parte del Perú, los que somos peruanos, de Argentina, los argentinos, de Colombia, los colombianos y del mundo, porque somos seres humanos. Entonces, ese tránsito no es fácil, pues es complejo, está lleno de idas, vueltas, errores, aciertos, buenas y malas intenciones, pero es un camino que creo que tenemos que seguir trabajando, y me parece que espacios como estos ayudan a construir los elementos, los saberes que nos lleven hacia eso. Quiero terminarles contando que el Perú en este momento está entrando al debate de una nueva ley universitaria. Vamos a tener un, no sé si lo vamos a tener, pero vamos a intentar tener un nuevo marco legal en el ámbito universitario. Tenemos debates importantes que resolver en el país, y uno de ellos tiene que ver precisamente con uno, la atención a poblaciones discriminadas y a poblaciones indígenas en particular, y la otra tiene que ver con la noción de una de universidad intercultural. Eso es un debate que vamos a tener que resolver en el país, así que sin adelantar opinión, lo que sí puedo decir es que necesitamos todas las reflexiones que podamos poner en la mesa, porque necesitamos llegar a algún tipo de propuesta que sea la más razonable posible, que nos ayude a caminar por esta doble lógica que decimos. La interculturalidad es una característica que todos deberíamos tener en nuestra forma de ser y hacer en la convivencia social, y la atención a las poblaciones indígenas y su derecho a la educación universitaria. Pero hay otro elemento que es, me parece, más desafiante todavía, y que tiene que ver con qué es o qué esperamos de la universidad como institución. Preguntas fundamentales debemos, si vamos a hacer una ley, tenemos que darnos el lujo de hacerlas, ¿no? Lo mínimo que debemos hacer es preguntarnos qué es la universidad, qué queremos la universidad, qué debe ser, cómo debe ser, qué debe hacer. Porque esos son los mejores momentos para hacerse esas preguntas. Ya luego en el debate irán saliendo muchas otras cosas más. Y uno de los desafíos que tiene la universidad, yo creo que en el mundo, y obviamente en países como el nuestro, es el tema de ser un espacio de encuentro de saberes. El tema de ser un espacio de encuentro de epistemologías. Porque vamos a estar en un espacio no solamente donde formamos profesionales, sino donde producimos conocimiento. Y ya no podemos decir que se puede
produce conocimiento desde una sola vertiente epistemológica, sino que tenemos que poder imaginar formas y fórmulas de encontrar diversas epistemologías. Y no solamente los saberes, que ya será un paso importante ese encuentro, sino también cómo producimos esos saberes y desde dónde le damos validez para el resto del mundo. Ese para mí es un debate muy importante que lo debemos poner otra vez, no solamente en la universidad que esté dedicada a favorecer la inclusión y subsanar la discriminación de poblaciones indígenas. Es un debate que no solamente debe estar en la que llamemos universidades interculturales, sino debe estar en el conjunto de la universidad como institución, y esperamos poder introducirlo también en el debate de la Universidad Peruana. Yo no quiero seguir, me acuerdo de decirlo más, pero agradecerles lo que están trabajando y, por supuesto, a mejor disposición a recoger el debate. Ustedes pueden y deben darse el lujo de hacer un debate sin ningún parámetro. A nosotros luego nos tocará ordenarlo en clave de gestión pública, pero mientras más avanzado esté el debate, las elecciones a nivel de gestión pública son más claras. En donde nosotros hemos tenido debates más avanzados, nos ha sido más claro inclusive tomar una opción, porque hay debates que no se resuelven nunca, siempre puede haber más de una o dos posiciones, pero cuando uno comprende cuáles son los argumentos, las lógicas que va y que no va, inclusive para tener una posición ecléctica, mientras más avanzados, maduros, documentados y construidos los argumentos, los debates, las decisiones de gestión pública pueden ser un poquito más fáciles, ¿no es cierto? Y la defensa de esas decisiones también puede ser un poco más fácil de llevar adelante, tanto en la ciudadanía como en la propia clase política. Así que con la más grande expectativa de los resultados de este proceso. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a la ministra Salas por acompañarnos en este cierre, al viceministro, a Elizabeth, nuestra directora general de promoción del empleo, a Eduardo, a Lidia, a Guido, que aceptaron rápidamente la invitación que les hicimos para que pasen unos días en Lima, que todavía nos está tratando con un poco de sol, y nos está tratando bien. A quienes han estado las dos mañanas, muchas gracias. Los comentarios en representación de quienes presentaron algún comentario formal, digamos, así que les agradezco el nombre de utilizando a través del nombre de Norma y de Néstor, a quienes estuvieron también acompañándonos ayer en la conversación de la mañana, y decirles que esperamos volver a encontrarnos, continuar con este debate que creo que a todos nos compromete, y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.